Rodeado de los suyos en los campos de Tinduf, en el desierto de Argelia. Así ha aparecido Brahim Ghali en un acto público por primera vez desde que se trató por COVID en España el pasado mes de abril. El líder del Frente Polisario ha anunciado que la guerra con Marruecos seguirá, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU ha explicado no actúe para frenar lo que ha calificado de prácticas agresivas y expansionistas de Marruecos. El Polisario se siente reforzado por la reciente sentencia de la Justicia Europea que invalida los acuerdos por los que Marruecos gestiona la pesca en aguas saharauis. Ahora Ghali califica de robo y saqueo cualquier pacto que no les tenga en cuenta y quiere que España asuma su responsabilidad como antigua administradora de la última colonia de África. Un juez de Zaragoza está investigando la entrada de Ghali en territorio español, detonante de una crisis diplomática con Marruecos. La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, está imputada en el caso.